que... ¡Culero, culero, culero! Nosotros le apostamos sobre todo a la vía pacífica, a la vía pacífica, señores, pero también queremos que entiendan que no podemos hablar de paz cuando faltan 43 jóvenes. No podemos hablar de paz ni de gobernabilidad cuando ellos tienen provocadores, cuando ellos tienen a sus militares en las calles intimidando al pueblo. Por lo tanto, queremos una paz verdadera, la cual podamos construir nosotros mismos, la cual nosotros mismos podamos empezar a construir desde abajo. Ese es el mensaje que le hemos venido a dar a Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, y junto con ellos a todos los partidos políticos.